Apetito Box. Ahí está la presentación del campeón de América, Nicky Pérez de Tucson, Arizona. Apetito Box. Años de la capital azteca de la Ciudad de México, este Salvador Sánchez, campeón peso pluma, que viene a enfrentarse a Nicky Pérez. Esta es la primera ocasión que Nicky Pérez viene a pelear aquí a la ciudad de Los Ángeles. Salvador Sánchez se enfrenta en esta pelea donde no está en disputa el título de los plumas. Esta es una pelea donde Salvador Sánchez se prepara para defender su título frente a Wilfredo Gómez, donde este Salvador Sánchez se llevará una bolsa de $750,000 para el próximo 21 de agosto, pelea que va a realizarse allá en Las Vegas, Nevada. Pelea 10 rounds cuando sale. Suena la campana para el primer asalto. Salvador Sánchez luciendo calzoncillo o pantaloncillo azul bajito cuando Nicky Pérez, este Nicky Pérez, muy rápido, luego de sonar la campana, se dejó ir una agresividad por parte de Nicky Pérez. No está en la disputa el título, como lo aclaramos al principio. Pero esta es una pelea de preparación de Salvador Sánchez, quien busca una mejor preparación para llegar al 21 de agosto con una pelea donde va a disputarle su título de los plumas al boricua Wilfredo Gómez. Muy bien, cambio de golpe, lo tocó con la izquierda Salvador Sánchez a este Nicky Pérez y retrocedió un poco Nicky Pérez. Estos boxeadores salieron desde este primer asalto al cambio de golpes. Mete la izquierda Salvador Sánchez. Nuevamente Salvador Sánchez buscando conectar esa izquierda. Cuando manda un cruzado que no conecta. La gente se anima y respalda a Salvador Sánchez de México. Interesante. Sergio, Nico Pérez no tiene nada que perder aquí en esta pelea. Va a hacer todo el esfuerzo por pegarle a Sánchez, por dominarle, por lo que sea, porque acabo al perder no pierde nada. Dos manos de parte de Salvador Sánchez, izquierda, derecha sobre la cara de Nicky Pérez. Al centro del cuadrilátero, ambos púgiles. Aquí no hay estudio, amables amigos. Aquí llegan a tirar golpes. Ambos buscan el triunfo. Salvador Sánchez en su preparación para una importante pelea. Este Salvador Sánchez ya ha defendido en 5 ocasiones la corona de los plumas. Mientras que Nicky Pérez, el campeón de Norteamérica de Tucson de 21 años, pues ha ganado 51 peleas. De esas 51, 28 las han ganado por knockout y solamente ha perdido 3 ocasiones. Ahí está Salvador Sánchez, mete derecha y izquierda, arriba, conectando muy bien Salvador Sánchez y vuelve nuevamente. Esa manera de boxeo que sabe hacer Salvador Sánchez, el pupilo. Ahí está, va para atrás, se amarra Nicky Pérez. Se amarra Nicky Pérez porque lo había lastimado. El público se excita, Sergio, cuando pega fuerte de Salvador Sánchez, pensando o esperando una caída de parte de Nico Pérez. Muy seguro este Salvador Sánchez. Tranquilo cuando estamos por finalizar el primer asalto. Bien, buen cambio de golpes por parte de ambos púgiles. Suena la campana cuando sale Salvador Sánchez por un derechazo. Bueno, pues este Nico Pérez. Nico Pérez ha peleado casi toda la mayor parte de sus pleitos allá en Tucson, en Phoenix, Las Vegas, Albuquerque, El Paso y en Reno. Es donde se le conoce mucho, es donde ha realizado sus 51 peleas. Este Nicky Pérez de Tucson, Arizona, chamaco de 21 años, séptimo lugar pluma del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo. Salvador Sánchez boxeando
viendo hacia el frente. Salvador Sánchez ha disputado ya en 5 ocasiones la corona de los plumas. La primera ocasión fue por allá en abril del 80, cuando le ganó a Rubén Castillo. Después le dio una oportunidad al Coloradito López, a Dani Coloradito López. En julio del 80 le dio la revancha y lo doblegó en 14 asaltos. Ahí está nuevamente Salvador Sánchez, conectando la izquierda y derecha, la cara de Nicky Pérez. Una cosa que hizo Salvador Sánchez en el primer asalto, Sergio, fue, no sé si los amigos de la división se fijaron, midió la distancia, y ahora vemos que ya tiene todo bien medido, porque le está pegando con cada golpe que lanza fuerte a Nicky Pérez. Está conectando efectivamente los golpes Salvador Sánchez. Cuando suelta las manos es para conectar a su adversario. Seguro de sí mismo este Salvador Sánchez. ¡Ea, qué derechazo! Conectando bien Salvador Sánchez. Esto necesita Salvador de este tipo de pelea para llegar más fuerte, con más confianza, con mayor experiencia a la pelea con Wilfredo Gómez, invicto campeón mundial de los Super Gallos, que el 21 de agosto desea enfrentarse a este Salvador Sánchez. En la tercera pelea donde disputó el título, Salvador Sánchez le ganó a Patrick Ford en 15 rounds, pelea que se llevó a cabo allá en San Antonio, Texas. Izquierda de Nicky Pérez. Buena derecha que conecta Nicky sobre Salvador Sánchez. Ahí está Salvador estudiando el golpe, presionando la pelea, yendo hacia el frente. Muy bien, qué jab de izquierda. Una velocidad increíble de este jab de izquierda de Nicky Pérez. Sin embargo, a pesar de la velocidad, Salvador Sánchez supo esquivarse muy bien esos jab de izquierda de Nicky Pérez. La cuarta defensa de Salvador Sánchez fue con Juan Laporte, que también en 15 asaltos le ganó. Esa pelea se llevó a cabo allá en El Paso, Texas. Estamos por finalizar el segundo asalto de esta pelea. Cuando suena la campana, terminó el segundo asalto. El primer asalto lo midió, está lanzando de vez en cuando un golpe que de verdad lastima a Nicky Pérez. Bueno, nos vamos a preparar para irnos al tercer asalto. Ya el referee de esta pelea, Larry Rosadilla, vigilando muy de cerca esta pelea importante, porque se da por entendido que Salvador Sánchez aceptó esta pelea como de preparación para el próximo compromiso del 21 de agosto. Esta es la primera ocasión que Nicky Pérez se presenta aquí en la ciudad de Los Ángeles. El verdadero nombre, pues se le conoce, es, el verdadero nombre es Nico Pérez, pero le dice Nicky. Así que Mando Muñiz le dice Nico y yo le digo Nicky. Pero pues aclaramos para que la gente... Entre la I o la O, ahí estamos. Esperamos que la gente no se confunda. Si es Nicky o es Nico, no deja de ser el boxeador de Tucson, Arizona, que tiene una vasta experiencia. 51 pelea. Solamente 3 perdidas. Ahí está Nico con esa izquierda nuevamente. El jab de izquierda tratando de mantener a distancia a Salvador Sánchez con el jab de izquierda, cuando Salvador Sánchez le mete la izquierda y quiere cruzarlo con la derecha, pero no logra conectarlo. Tercer asalto. Pelea de preparación. Pelea importante, porque Nicky Pérez está deseoso, estoy seguro que está deseoso de conseguir un triunfo sobre un boxeador de la categoría de Salvador Sánchez. Eso sin duda, Sergio. Sin embargo, la administración de Salvador Sánchez, campeón mundial, ya llegando a una pelea tan importante como la es con Wilfredo Gómez, tienen que cuidarse. Este muchacho, Nico Pérez, sí tiene toda oportunidad de ganarle a Salvador Sánchez, pero creo que, sin menospreciar a Pérez, sin quitarle méritos de esta pelea, la pelea que es de valor, que es de importancia para el campo de Salvador Sánchez, es la que viene con Wilfredo Gómez. Y lo que aquí tienen que hacer es verse bien, practicar todo bien, con un muchacho que sabe que va a venir atacándoles, ¿no? Que va a venir ganándoles, o
pasaron en la pelea y no se había lastimado. Ahí está Salvador Sánchez metiendo la izquierda y la derecha. Se ha decidido Salvador Sánchez a contrarrestar el ataque de Nicky Pérez. Ahí están dos izquierdas seguidas, tres izquierdas del campeón pluma Salvador Sánchez. Un tanto desconcertado este Nicky Pérez para parar las izquierdas que le está enviando Salvador Sánchez. Una derecha larga, la parte baja, cuando quiere enviar esa derecha Salvador Sánchez, se ve que puede conectar. Mucha experiencia, ya está por terminar el tercer asalto. Y qué rápido, y cuánta emoción, y cuánto deseo del boxeador por salir adelante, por seguir a un tipo de caída. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar en el cuarto asalto. Ya la esquina de Nico Pérez dando las últimas instrucciones, y ahí está nuevamente al centro del entarimado, al centro del cuadrilátero, ambos fúciles. Los dos han llegado esta noche con el deseo de triunfo. Lógicamente, Salvador Sánchez tiene la obligación de salir adelante, porque una derrota en esta pelea perjudicaría en muchos sentidos a Salvador Sánchez. Salvador Sánchez, que busca prepararse para un fuerte compromiso, es ligeramente favorito sobre Nicky Pérez. Pelea 10 rounds. Ahí está Nicky Pérez metiendo la izquierda sobre la cara de Salvador Sánchez. Salvador Sánchez desea boxear, desea que se alargue un poquito, porque no lo hemos visto soltar los guantes como lo sabe hacer. Ahí está, ustedes acaban de ver que se detiene un poco de soltar la derecha. Salvador Sánchez con un récord de 34 peleas, izquierda, derecha. Ahí está Salvador Sánchez, izquierda, derecha, conectando. Muy bien, la izquierda de Nicky Pérez. Conectó a Salvador Sánchez en un recto de izquierda de Salvador. Les decíamos a ustedes, amables amigos, que Salvador Sánchez, con un récord actual de 34 peleas, un empate y una derrota, de esas 34, 26 por la vía rápida, por el knockout, 26 knockouts en 34 triunfos de Salvador Sánchez. Perdió solamente una pelea, y eso sucedió por allá en Mazatlán, cuando se enfrentó a Antonio Becerra disputando el Campeonato Nacional de los Plumas de México. Perdió en 12 rounds y perdió por puntos contra Antonio Becerra. La única pelea en su contra de Salvador Sánchez. El empate se registró por allá en el año de 1978, cuando empató en esa ciudad de Los Ángeles contra Juanito Escobar. Ese es el récord de Salvador Sánchez, que está presionando, metiendo la mano izquierda. El jab de izquierda siempre al frente, muy seguro. Buena uppercut cortito que le conectó a Nicky Pérez. Le suelta a la derecha, entran al clinch, ellos solitos se separan muy bien. Cuando viene la izquierda, se conecta a Nicky Pérez cuando este trataba de hacerle daño con la derecha. Ahí está nuevamente la izquierda haciendo daño a Nicky Pérez. Continúa este cuarto asalto. Salvador Sánchez empieza a presionar más y más y más, este Salvador Sánchez. Nicky Pérez muy valiente. Quiere entrar con el jab de izquierda también Nicky Pérez, cuando suena la campana y nos... su manejador a Salvador Sánchez, Cristóbal Rosas. Nos vamos al quinto asalto de la pelea. Y parece que Salvador Sánchez ahora sí sale con más ganas de terminar esta pelea, que creo que él tiene la confianza que lo puede hacer. Pero no sé, Nicky Pérez tal vez tenga otros pensamientos. Bueno, pues esta es la tercera aparición que hace Salvador Sánchez en el entarimado de este Olympic Auditorium de Los Ángeles, California. Hacia... ahí conecta muy bien Salvador Sánchez con la izquierda. Vean el daño que le está haciendo a dos manos, sobre todo la izquierda. Sale muy bien Nicky Pérez, muy valiente también, a dos manos le entra.
La mano derecha de Nicky Pérez también conectándose muy bien. Parece que está cortado Nicky Pérez ya de la ceja izquierda. La ceja izquierda de Nicky Pérez está cortado y Salvador Sánchez parece que busca el derechazo ahí precisamente donde lo tiene ya cortado. Sin embargo, el arma fuerte que tiene Salvador Sánchez hasta estos momentos es la izquierda. Empieza a sangrar Nicky Pérez y aparece la izquierda de Salvador Sánchez nuevamente. Salvador Sánchez de pantaloncillo azul bajito. Nico Pérez más bajito. Mucha la facilidad para esquivarse esos golpes de Salvador Sánchez. Con el boxeo está quitándose todos esos golpes que vemos. Tienen mucho peligro, representan peligro porque este Nicky Pérez está deseoso de un triunfo. Y sabe que podría afectarle bastante a Salvador Sánchez si logra derrotarlo en esta pelea de preparación. Ahí está, nuevamente. Está nuevamente Nicky Pérez soltando ambas manos. Salvador Sánchez con esa izquierda, conecta la izquierda. Arriba y abajo la izquierda de Sánchez. El público apoya su pugil, el azteca Salvador Sánchez, mientras que Nicky Pérez muy valiente le está boxeando, saliéndose muy bien de pierna, retrocediendo un poco y vea qué manera de meter la derecha, la izquierda y la derecha, aunque falló Nicky Pérez, pero sí le está metiendo el brazo. Bien, buena derecha, izquierda de Salvador Sánchez. Salvador Sánchez sobre Nicky Pérez la mayor parte de la pelea. Aquí lo importante, Sergio, es que la pelea la está haciendo bien, la hace bien Salvador. Él está peleando su pelea. El cambio tiene que hacerlo Nicky Pérez, tiene que buscar la manera de entrar y quedarse adentro para que no le pegue Salvador Sánchez. Bien, pues estamos por finalizar el quinto round. Ahí en la pantalla tienen a Salvador Sánchez y este es el round número 7. Pelea pactada a 10 asaltos entre el campeón mundial de los pesos plumas, que no está en disputa el título, pero sí está en disputa su reputación como campeón de los pesos plumas del Consejo Mundial de Boxeo. Salvador Sánchez inició su carrera en el año de 1975. Fue cuando se convirtió en profesional este Salvador Sánchez. Ha defendido su corona 5 ocasiones. Y va a defender la sexta. Ahí está Salvador Sánchez metiendo la izquierda y derecha a las partes bajas de Nicky Pérez. Un poco retrasado ahí. Soltó la derecha. Bien, Nicky Pérez mete la izquierda. Fuerte derechazo que fue a parar a los guantes de Salvador Sánchez. Muy firme, muy seguro. Mucho coraje, mucha determinación de este Nicky Pérez. No busca, va hacia atrás, pero siempre firme al esperar los golpes de Salvador Sánchez. Entra con la izquierda Salvador Sánchez. Nicky Pérez aguantando, viendo la manera en que puede conectar a Salvador Sánchez. Ahí está, doble. Una pequeña choque de Larry Rosadrilla. Ahí está, dos manos, Salvador Sánchez sobre Nicky Pérez. Nicky Pérez también defendiéndose con su derecha y la izquierda. Lo lleva contra las cuerdas. Salvador Sánchez con la izquierda, siempre abre con la izquierda. Ahí está, izquierda y derecha a los bajos. Se cambia rápidamente. Sale de pierna Nicky Pérez y viene nuevamente Salvador Sánchez. Se retiran ambos. Bien, buen cambio. Bien, le tira Nicky Pérez con la derecha y no entró Salvador Sánchez. Sabe Salvador Sánchez que tiene que tener precaución contra este Nicky Pérez que viene ansioso de triunfo. Mucha experiencia. Sin embargo, Salvador Sánchez ha sabido llevar la pelea. Le ha tenido una presión constante, sobre todo con la mano izquierda que siempre está entrando. Fuerte derecha de Nicky Pérez
a la cara de Salvador Sánchez, que lo movió, lo estremeció la cara, le sacudió la cara, por decirlo así, con ese derechazo Nicky Pérez. Nicky Pérez, por cierto, buscando la forma de lastimar a Salvador Sánchez, no lo ha podido hacer hasta el momento. Salvador Sánchez, sin embargo, buscando la forma, la manera de... al deporte de los guantes. A nuestros amigos desde Los Ángeles, California. Nos vamos al octavo asalto entre Salvador Sánchez y Nicky Pérez. Octavo asalto donde se ve que Salvador Sánchez quiere terminar la pelea. Le ha servido de mucho porque este moreno, este boxeador de Tucson, Arizona, buen gallito que le ha salido a Salvador Sánchez cuando le conecta ese derechazo. Pero nuevamente pone a funcionar la izquierda de Salvador Sánchez cruzándolo con derecha. Ahí está el jab también de Nicky Pérez contrarrestando el ataque de Salvador Sánchez. Muy bonito estilo de Salvador Sánchez y mucha valentía de Nicky Pérez. Lo interesante, Sergio, es que hasta el momento, vamos en el octavo asalto, no hemos visto mucho ataque al cuerpo, una cosa que me sorprende algo, porque si acaso no le ha hecho nada Sánchez a Pérez arriba, me imagino que ya para estos momentos ya hubiera bajado al cuerpo para poder lastimarlo, o cansarlo, o tumbarlo, una, dos, tres. Hay muy buena izquierda de Salvador Sánchez. Hemos notado que le ha aguantado todo los jumps que le ha conectado, todo lo que le ha mandado con la izquierda a Salvador Sánchez, a Nicky Pérez, le ha aguantado, pero una cosa sí vamos a recomendarle a Nicky Pérez, que se cuide del cruzado de derecha, porque Salvador Sánchez, ahí es donde tiene su dinamita, en el brazo derecho, y que no lo conecte con el derechazo, porque entonces Nicky Pérez se vería en problemas. Una cosa sí sería interesante, pero casi seguro no. Si acaso Sánchez no puede tumbar o noquear a Nicky Pérez, va a hablar mucha gente que tal vez la pelea entre Gómez y él va a ser a favor de Gómez, porque Gómez sí es muy entrón y pega muy, muy fuerte y sí dobla el cuerpo mucho, mucho, mucho y va a cambiar algunos aspectos. Indudablemente, indudablemente que Wilfredo Gómez, el campeón mundial de los super gallos, es un gran campeón, un hombre de mucha experiencia, de mucho conocimiento, y que sabemos de antemano que va a ser una gran pelea contra este Salvador Sánchez. Salvador Sánchez pidió este pleito para prepararse mejor. Lógicamente que los boxeadores se ajustan a las circunstancias de la pelea, y claro que Salvador Sánchez sería totalmente diferente cuando se enfrente a el boricua Wilfredo Gómez. Está por finalizar el octavo cuando Salvador Sánchez trata de presionar. Termina el octavo asalto. La calidad de Salvador Sánchez está para enfrentarse a un peleador tan completo como lo es el puertorriqueño Wilfredo Gómez. Nos vamos al penúltimo asalto de esta pelea a 10 rounds. Pelea estelar de la noche desde el Olympic Auditorium de Los Ángeles, California, para nuestros amigos. La nueva alternativa en televisión a través de los Estados Unidos, en este su programa Guantes de Gala. Peleas importantísimas que presentamos a nuestros amigos amantes a este bello deporte del boxeo. Ya Salvador Sánchez en el último round de esta pelea. El campeón muy seguro de sí mismo frente a un valiente Nicky Pérez. Buena izquierda, 3-4 ocasiones que conecta el jab de izquierda este Salvador Sánchez. Penúltimo asalto. Y claro que tenemos más box para nuestros amigos de... Tendremos otra pelea después de la estelar
de esta noche desde el Olympic de Los Ángeles, California, en compañía de Armando Muñiz. En esta ocasión, su servidor Sergio Durán, a nombre de Mario Lechuga, pues estamos aquí llevándoles las acciones de esta pelea de preparación de Salvador Sánchez. Presiona dos manos ahí Salvador Sánchez, a dos manos nuevamente, se lo lleva Nicky Pérez. Contesta también a dos manos, arriba y abajo. Ahí está Salvador Sánchez saliendo. Esto es lo que queremos ver, amables amigos. La valentía de Nicky Pérez contra la experiencia, el coraje de Salvador Sánchez, el campeón de los pesos plumas. Necesita de este tipo de boxeo, de este tipo de experiencia Salvador Sánchez para llegar con una preparación, porque tiene un compromiso mucho, muy difícil frente a un gran campeón como lo es el puertorriqueño Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez de Puerto Rico. Y lógicamente nuestro saludo para los amigos puertorriqueños que radican allá en la ciudad de Nueva York. Y donde quiera que se encuentren, donde quiera que radiquen los hermanos puertorriqueños, nuestro saludo desde Los Ángeles, California. Y para toda la colonia en general, para todos los hispanoparlantes de Estados Unidos, nuestro cariñoso saludo, deseando que disfruten. ¡Cuándo! ¡Qué buena derecha de Nicky Pérez! Dos golpes. Conectó izquierda y derecha Nicky Pérez cuando decidió soltar la derecha. Estamos por finalizar el noveno asalto cuando Nicky Pérez entró decidido. Vamos a ver la repetición de esos últimos momentos. Ahí está el derechazo que conecta Nicky Pérez a Salvador Sánchez. Muy bien conectado, ustedes lo vieron en cámara lenta. ¿Cuándo nos vamos al último round de esta pelea? El último round de esta pelea de preparación para Salvador Sánchez y para Nicky Pérez, pues demostrar la gran experiencia, la calidad de boxeador que es este chamaco de Tucson, Arizona, campeón de las Américas con 51 triunfos, 51 pelea profesional de este Nicky Pérez. Mucha experiencia, mucho conocimiento, con una finta buena de este Nicky Pérez. Y va a ser interesante ver el desarrollo de este último round en que estamos seguros que nuestros amigos televidentes están contentos, felices de ver una pelea de este tipo. Salvador Sánchez enseña una mancha negra bajo el párpado o bajo el ojo izquierdo. Probablemente fue el derechazo que le soltó Nicky Pérez en el noveno round. Ahí está. Ahora lo tiene sangrando a Nicky Pérez de las dos partes, del lado izquierdo, el ojo izquierdo, y ahora del lado, bueno, es la nariz. Le veíamos, pensamos que venía de la parte baja del ojo derecho, pero no, es la nariz. Está sangrando de la nariz y de la ceja izquierda. Vamos, ahí está lo que mencionábamos. Lo que mencionábamos. El Nicky Pérez solamente chequeando, revisando la cortada, pues acaso estaba muy, muy seria para no dejarlo ser lastimado más. Muy buena táctica del Larry Rosadilla. Revisar bien a Nicky Pérez. Nicky Pérez está golpeado. Está cortado de la ceja izquierda. Y ahí están ya en los últimos momentos de esta pelea. Además, una muy buena pelea que le ha dado este Nicky Pérez, de mucho coraje, de mucha determinación, mucha valentía cuando Salvador Sánchez lo pone en malas condiciones, con derecha y izquierda. Se emplea a fondo, se va a fondo Salvador Sánchez cuando le conecta nuevamente la izquierda derecha. La izquierda le está entrando y está lastimando a Nicky Pérez. Ahí está en los últimos rounds cuando Salvador Sánchez, deseoso de terminar esta pelea por nocaut en el último asalto de esta pelea de preparación. Buena la izquierda de Salvador Sánchez. Está metiendo los guantes. Está metiendo derecha y izquierda Salvador Sánchez. Conecta ahí tres ocasiones. Está por caer Nicky Pérez. Lo ha lastimado en este último round y Salvador Sánchez, muy seguro de sí mismo, está metiendo a la izquierda. Está herido, está en los últimos
segundos ya agonizando esta pelea. ¡Qué pelea está dando Salvador Sánchez en este último round! Termina la pelea, amables amigos, y Salvador Sánchez ha demostrado por qué es el campeón actual del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. En este último round, Salvador Sánchez, como ustedes pueden ver en su pantalla, Salvador Sánchez le dio una demostración de lo que es. A lo largo de todo este round, tuvo la oportunidad de mostrar Mando Muñiz de que Salvador Sánchez tiene lo suyo, que por algo es el campeón, que por algo en 5 ocasiones ha defendido el título, y que a pesar de que en esta pelea no llevaba nada sino el prestigio de un gran campeón como lo es Salvador Sánchez. Nicky Pérez le dio tremenda pelea. Nos vamos al centro del cuadrilátero. Decisión unánime. ...191... Larry Rosadilla, 192... Pedido por decisión unánime. El ganador. Ahí está el Salvador Sánchez levantando la mano de Nicky Pérez.